Natalia es muy floja. Se levanta como a las 3. Vístete, Nati, mientras. Ah, sí, voy. ¿Y si es que se levanta? Yo tengo que llegar del trabajo, lavar losa, hacer aseo. No quiere estudiar, no quiere trabajar, no quiere nada. Esa es mi hermana. Es muy floja. Ya, pues, Nati, ayúdame. Ay, ¿de qué te duelen los pies? Entonces deja la agua de teléfono ahí, po. Con mi mamá ha tenido más problemas porque mi mamá es la que está con ella, vive con ella. Sí, pues yo vivía aquí con mi mamá igual y era Nati. Peleo mucho con mis dos hermanos. Más con mi hermana chica, con la Karina. Por eso yo me aburrí y me fui de la casa a vivir con mi hermana la Freya. Mi mamá dice que está aburrida igual de ella, que no sabe qué hacer. A mí me da pena que ella esté separada. Igual le dice mi mamá que trabaje. Estuve trabajando, pero me aburrí y me salí de la pega porque me andan mucho. No aporta nada en la casa, pues pasa a acostar. Me gusta dormir, dormir. No hace nada más que eso. Yo trabajo en un casino haciendo aseo. No es suficiente para mantenerla porque yo gano 2.50. ¿Y qué hago con 2.50? Nada. También le exige cosas a mi mamá. Si ella quiere cosas, tiene que trabajar. Igual me da flojera el trabajo. Ella no tiene obsesión con otras zapatillas que zapatillas de marca. Vende los celulares para comprarse zapatillas. Ella prefiere no tener celular, pero sí tener una buena zapatilla. A mí la plata se me va en puro pagar. Eso es lo que a mí me duele. Le gusta salir. Salgo a la disco a veces. A los pubs, a la plaza. Dice que está enferma, pero cuando vienen a buscar se le pasa todo. Ha tenido las posibilidades de estudiar y no ha querido. O sea, me hace falta el estudio a mí, va a ser cosa mía, pues, no de ella. He pensado yo irme, de verdad, irme y irme sola un tiempo para poder descansar. A mi hermana, ¿qué futuro le veo? Yo creo que ninguno. Así como va. Yo creo que esto es como la última opción a que ella, esto de la Vega, ella madure. Por eso les quiero pedir al programa que me ayuden con la Natalia para que ella cambie. Hemos llegado hasta la comuna de Pudahuel para ir en captura de Natalia, que tiene 19 años y hace el perfil de una nini, que no trabaja, que no estudia, que no hace nada. A la familia la tiene llena de conflictos. Tengo una cómplice que me va a ayudar a llegar donde está. ¿Tú eres la Fabiola? Sí. ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Tú conoces a la Natalia? Sí, po. Viven donde mismo, todo. ¿Y la conoces hace mucho tiempo? De la guata de la mamá, que es una baja total. Hagamos una cosa. Cuéntame. Yo me quiero hacer pasar como colega tuyo. ¿Me prestáis algunas cositas para ponernos, no? Sí, podemos. Ya, dale. Ya. Todo suyo. Muchas gracias. ¿Para dónde está? En la plaza. ¿Haciendo qué? Va guiando. Vamos, llévame. Natalia, como todos los días, pasa a la plaza de su barrio a ver crecer el pasto, es decir, a flojear. Pero no tiene idea que con nuestro plan y la ayuda de su amigo, que es nuestro cómplice, la sorprenderemos. Así que tú eres la Natalia. ¿Nos paramos? Gracias, compadre. Y hasta ahora está en la plaza conversando. ¿No debería estar trabajando en el colegio haciendo algo? No. A ver, ¿ha barrido alguna vez? Toma una escoba, a ver si sabe. A ver, veamos. A ver. Ni eso sabe con la reflauta. No sabe hacer nada. ¿No le da vergüenza a usted? No. Tan guapa y floja. Nos vamos a ir a la Vega al tiro a trabajar. No, al tiro, sí. No. Así tal como estáis. Vamos. Mariano. Me la llevo. No, me la llevo. Es floja. Listo, vamos andando nomás. Por favor. ¿Usted la conoce? Por supuesto, pues. ¿Trabaja ella? No. ¿Estudia ella? No. ¿A qué hora se levanta? Como a la una. Me la llevo a la Vega, vamos. Ay, no. Natalia trabajará esta semana en la Vega. Tendrá un padrino y tres capataces. Al final, será evaluada en una impredecible ceremonia donde podrá ganar hasta 500 mil pesos con un sistema de pago de todo o nada, con descuento según su comportamiento y con un bono sorpresa dependiendo si cambia su actitud después de dejar la Vega. Mientras tanto, su hermana y su madre observarán cómo se enfrenta a esta dura experiencia. Todo esto en el Maracaná del Trabajo. La Vega. Hola, Nati. Hola. ¿Qué edad tenés? 19. Ay, ya estoy viejita, yo creí que era una bebé. ¿Y a qué venía acá? A trabajar, yo creo. ¿A trabajar? Sí. ¿Y con los fiefos?
Algo. Ya, pues acompáñame. Ya. Ya, yo te voy a dar las reglas del juego de aquí. Carne amarga, tenéis que tener cuidado. Horario de llegada, todo o nada. Trabajáis bien, te la lleváis toda. Trabajáis mal, no te ganáis nada. Estáis acá, te venís para el sur de nuevo y ahí está la pesca, en la fuente laboral. Pregunta a la pescadería. ¡Ay, no! ¡Qué asco, qué asco! ¿Pero cómo? ¿Pero cómo, qué asco? Ya, vaya nomás. El primer pasaje te va a ir para allá y dobla ya así. Ya. Que te vaya bien. Ya estamos con María, más conocida como María Patricia. Ella es la mamá de la Natalia. Sí. Y tú eres la hermana mayor de la Natalia y te llamas Nielsen. Sí. ¿Están preparadas para ver lo que sea? Sí. Puede pasar cualquier cosa. La Vega es una experiencia que vamos a compartir, esta vez con Natalia como protagonista. Ahí va llegando. ¡Buena, floja, levantar la raja! ¿Qué tal? Mi nombre es René. Él es René Torres, un capataz joven, pero con años de trabajo en La Vega. Entre productos del mar y hielo, exigirá a Natalia entrar en el ritmo de su pescadería para que no quede ninguna escama sin pelar. Para nuestra floja, pasar por este negocio no será fácil, pero René le hará saber que en La Vega no está permitido rendirse y retroceder jamás. ¿Qué pasa, Natalia? ¿Por qué esa cara? Ay, no. Ya, mira. Este es tu uniforme. Por favor, necesito que se cambie. Ay, ya. ¿Está enferma el estómago? ¿Ah? ¿Está enferma el estómago? Sí. ¿Sí? ¿Pero cómo es? Creo que ha causado la peor impresión desde que yo hago este programa. ¿Pero por qué el pescado le provoca eso? El olor, yo creo. Y no come tampoco. No come nada. No come pescado. Pescado. No come pescado. No, nunca hubo caso que comiera pescado. Ni disfrazado como croquete, no, nada. No. ¿Y es posible que ella devuelta el estómago por estar en una pescadería o no? Sí. ¿Qué quieres tú? Así que mira, para que se motive un poco, porque yo ya que viene durmiendo todavía, no sé, está acostada, está soñando aún, vamos a darle un pequeño aplauso para que se motive, vamos, vamos, para que nos motivemos. ¿No? Aquí hay que estar despierta, ¿no? Entonces aquí vamos a aprender cómo se filetea un pescado, ¿no es cierto? Pero tienes que estar alegre, bueno, amiga, pobre, así que no se acaba nada, no estás triste. Mira, aquí el maestro le va a hablar primero así cómo se filetea un pescado, ¿ya? Para que ponga atención. ¿Cuánto yo tengo? ¿Ah? 19. Ah, 19 años. El pescado mirando hacia tu mano izquierda. Ya. Así, mira esto como te voy. Ya, así está bien, po. Ay, ay, ay. Mírame acá, no te distraigas. Ya. Igual. Del mismo lado. Así como está abajo. Aguante, no te queda muy grande. ¿Está así? No, no creo. Ahí, ahí. Ay, no puedo. Ay, no puedo. ¿Qué puede? ¿Y qué hace en la casa usted si no trabaja, no hay chulia? ¿Qué hace en mi casa? Pero no hace nada en la casa, todo el día cortar. No sé, ya yo no puedo más, no. No, no puedo, no puedo. Vamos a ver lo que es cortar cabeza solamente, que la tarea más fácil. No puedo hacer esto, si no sé. Nunca he hecho esto. Pero es que vi. Ay, no, no puedo. No puedo. No puedo hacer nada, no. O sea, te va a abandonar el barco de Conchita, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, Natalia? Dígame. No creo que pueda ser capaz de hacer esto. ¿Que no eras cómoda? Disculpa. No creo que sea capaz de hacer esto. Pero si ni siquiera lo he intentado. ¿Cómo vas a saber si eres capaz si no intentas las cosas? Inténtelo. Pongámosle. Ya. Si quieres trabajar, vas a saber lo que aprender y todo. Y te... Pongámosle, intenta. Si uno intenta las cosas, nunca va a poder hacer nada. ¡Qué terrible! O sea, no fue capaz de aguantar un ratito. ¡Ah, el siguiente flujo!
no puedo hacer esto. Cuando ella renuncia a hacer algo, ¿no hay caso de convencerla? No. No. Nuestro capataz, después de una larga conversación, increíblemente logra convencer a Natalia que vuelva al trabajo. Pero a simple vista se nota que lo hace a regañadientes. No sería extraño que volviera a renunciar. Yo veo que la situación está complicada. Vamos a hacer algo que nunca antes habíamos hecho. Vamos a mandar un refuerzo especial. ¿Se ha fijado que en las películas de vaqueros siempre llamaban a la caballería? Sí. Ahí va la caballería. Hola. Hola. ¿Qué tal? Mira quién es. Karim. ¿Te conoces? Sí, mi hermana. ¿Es hermana tuya? Sí. Quise entrar a trabajar con la Nati porque me contaron que no lo estaba pasando tan bien, entonces pedí que me integraran aquí para ayudarla. Natalia, ¿te gustó la sorpresa, no? Sí. Sí, para ver que te motiváis más, ¿no? Sí. Ahora te vas a sentir como en casa. ¡Hola! ¡Bien! 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 ¡Esa es la actitud! Ahora vas a aprender a filetear un pescado, ¿ya? Con lo cual tú le vas a ayudar. ¿Tienes cuchillo? ¿Molesta el olor al pescado? No. Ahí, sin miedo. Inclina el cuchillo. Inclínalo así. Mira, por la cola. Le haces un corte aquí, suavecito, ¿sí? Se va solo el cuchillo. Ahí, muy bien. Oye, pero te voy a dar con el pescado, pues, Nati. ¿Te asco? Vamos, a ver. Dice que no le gusta ni comerlo. ¿No le gusta comérselo nada? Pero aquí va a seguir comiéndose los grudos y él le va a gustar ya. Claro. Mira, solo le echamos un poco de pescado encima. ¿Para qué? ¿Está nada contenta o voy a la cara? Préstale un cuchillo al pescado para que se defienda. Busca el hueso. Ya fileteó el primer pescado, ¿ves? Natalia, mira. Mira lo que hizo tu hermano, ¿ves? Nada, tío, está nada contenta. No. Está enojada. No, está enojada. No. No, yo vi que se la tiraron. Sí, ahora ven. Mira, ya lo vio, ¿eh? No. Guau, 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 guau. Entre ellas siempre ha habido una disputa por quién hace cosas y quién no. Sí, siempre fueron las peleas por eso. ¿Y la pelea era porque la hermana no hacía nada o porque la otra hermana hacía cosas? Era porque la Natalia no hacía nada y lo tenía que hacer la Karim. ¿Por qué la aguantas? ¿Por qué le dices, mijita linda, preciosa, cuando tengo trabajo, cuando se ordene, vuelva a esta casa por ahora? No, no, no tendría corazón para echar a mi hija a la calle yo. Padre, ¿todo bien? ¿Y tú cómo te va? Bien. Natalia. Vengo un momentito. ¿Cómo te va? Bien. Bueno, claro. ¿Así que te acompaña hoy día tu hermana? Hola. Hola. Vengo un segundito. ¿Cómo está ahí? Bien. Estoy. ¿Cómo te va? Bien. ¿Cómo se ha portado la niña? Primero en la mañana llegó aquí haciendo arcadas. ¿Arcadas? Ya, yo le hablé, le expliqué que es una falta de respeto, ¿no es cierto? Se sacó la ropa, compadre, la tiró. Tenemos un problema. Tenemos un gran problema. Un gran problema. Mira, yo creo que deberías tomar tú el ejemplo de tu hermana que te acompañó para bañarte y decirte, mira, esto es lo que se debe hacer en un trabajo. Esto es lo que tiene la forma de actuar. Esta es la forma de respeto que tienes que tener para el futuro. Porque así como te veo, como que te está echando por aquí, te está echando por allá. ¿Qué querés tú en la vida? ¿Qué hay que hacer cuando eres más grande? No sabes. Entonces, ¿para qué viniste al programa? No sé, me arrepiento. ¿Te arrepentí de trabajar? Sí. La detenía. Por mí ahora mi día. Me dejó todo tirado. ¿Te podrías ir por entonces? Genial. Claro, te podrías ir, pero ¿asumiste una responsabilidad alguna vez en tu vida, po? Sí, po.
Piensa un poquito en la actitud. Hazle caso a tu hermana. Mira el ejemplo que te está dando tu hermana. Mira. Ya, mira, mira lo vergonzoso que ha sido para tu hermana esto. Perdóname. Igual, a tú. A mí igual, ya. Entonces, me voy nomás, po. Lo siento. Karin, ¿tú sabes que me das con el pescado? No, pues si no me gusta, pues ¿cómo voy a hacer algo que no me gusta? ¿Tú dijiste que lo estás haciendo con mi mamá? Yo eso no lo voy a hacer. Mi mamá ha hecho cosas... Ah, ya, por favor, por favor. Y no ha tirado nunca la chaqueta. ¿Y tú ahora por qué haces no, eso? No, estáis loca. Y te mandaron a los pescados y decís que lo voy a hacer con mi mamá. ¿Y qué estás diciendo con mi mamá? Ya, cállate, Karin, por favor. En serio, cállate. A ver, lo que pasa no es que tú no vayas a cambiar. Ya, no importa. Aunque te manden a donde manden, vaya a ser la buena floja siempre. Nati, hice el mejor esfuerzo para venir a papá para ayudarte. Pero yo igual también. A mí igual me dio a cometer malos pescados, ¿no? Ya, pero vos mirá... aquí estoy. Vos me dejáis mal, buena. ¿Por qué te dejo mal? Pero, Karin... ¿Quieres que diga no? Soy una niña... No, una niña pero por eso no, hace caso, no. ¿Te las feo? Yo me voy, buena, no aguanto, ¿no? Disculpa, no, no me voy. Disculpa, mamita, por esto, pero me voy. Mi mamá preocupada por ti. Tengo que estar relajada, ¿no? Pero si las dos vamos a poder. No. Por algo te digo que vamos y sigamos nomás, pues no, si era. No. Y vamos a tomar una agüita, nos calmamos. Ya. Yeah. ¿Una tuya nomás? Uy, uy, uy. Cuesta decir algo después de esto, ¿ah? Porque la apretaron como se tiene que apretar a un trabajador que no cumple. Sí. Ahí no hay abuso, nada. No. O sea, es la pura y santa verdad. Quiso arcar, no quiso trabajar, se resistió, alegó todo el rato, no escuchó al jefe. La Cari le dice, ¿ah? Lo voy a hacer por mi mamá, por la plata, mi mamá. Y ella también dijo por mi mamá, pero arruga muy rápido. ¿Y esa cara? Yo no te recibí así. ¿Qué signo soy? Géminis. ¡Ah, mierda! Todos somos cortados por la misma tijera. ¿Sí o no? Pero en la vida hay que luchar. La vida de repente es complicada. ¿Cuánto quería tu mamá? ¿Y a tu papá? Pero yo voy a ser tu taita. Y los taitas lumean a la hija, pues, ¿no? ¿Cuánto lo querí? Porque con él está ahí enrabiado. ¿Que nunca lo he visto? ¿Nunca lo he visto? ¿Sí? Pero no lo he visto porque no queréis verlo. Él lo quiere. Pero quiere, a lo mejor sí, pues... No, porque él lo ha rechazado a nosotros. Ay, mamá. Pero quédate tú. Dime, no, no me puede ganar la flor. No me puede ganar autodestruirme. Yo quiero ser algo en la vida. ¿Te haya defraudar? Vamos. Y conté con todo mi apoyo. Salgamos de esta. ¿Ya? Vamos. Si hay que pedir disculpas, pedir disculpas. Hola, bebé. ¿Cómo estás, Arturito? Bien, bien, mijito. Bueno, oye, lo único que quiero es que me lo trates con cariño. Yo sé que de repente... Y a ti te va a pasar cuesta entender a la juventud. Pero lo que ellas viven, a lo mejor ahí va a ir entendiendo. No tiene por qué contarte. Sí. Y de alguna manera... Dale todo el apoyo, ¿ya? Ahí mira, nada más esperar, ¿ya? Natalia, venga para acá. Ya, venga. Vaya, vaya ahí. Mira, usted sabe que aquí, profesor, de verdad, de corazón, harto... Me ubicáis en cualquier lado, pero yo estoy, ¿ya? Sí, ya. Así que vamos a hacer como todo de cero, ¿cachai? Y para que estemos bien, ¿ya? ¿Ya bien, guachita? Natalia se va a reintegrar, ¿ya? Sí. Así que para que le demos un bueno, aliento, algo para que... Bueno, ¿ya? 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 Pero hay que ponerle bueno. ¿Estamos? Ya me guacho. ¿Se dan cuenta cómo es la gente, la Vega? Bueno, para la talla, para la broma, para la cosita pesada, pero cuando se meten en el tema valórico hay tesoros humanos ahí. El Arturito se hizo... Se quebró, pero absolutamente. Él es papá. Él es papá. O sea, nadie va a quedar indiferente con una niñita que está sufriendo. ¿Y viste? ¿Te fijaste cómo actuó también el jefe? Cariñoso, mi guachita, venga para acá, le pidió un aplauso para estimularla. Otro fantástico, o sea, si no aprovecha esta oportunidad,
A lo mejor hoy día gana cero pesos, pero ganó en consejo lo que a lo mejor en años no le había dado. Claro. Un papá. Qué loco, ¿eh? Yo quedé para adentro. Entonces esto es súper sencillo, mire. Se tira, ¿no es cierto? Listo. ¿Ya? Envuelva ahí, por favor. ¿Con dos? Pero yo te expliqué, ¿no me tomaste atención cuando te expliqué? Sí, pero es que es difícil. No. Sí, por favor, envolver es más fácil que... Ah, pero yo nunca he hecho esto, güey. Eso, sin miedo, pónganos. Ya lo voy a dejar a donde Alvarito te va a acompañar a tu hermana. Ya. Para que vaya, ya. Y ya lo necesito rápido. Máximo 5 minutos. Donde dice abarrotes a mano izquierda. ¿Dónde está, chiquilla? Ah, aquí, mira. Ah, ya, menina. Muchas gracias. Ya. Y siga adelante que va a seguir bien. Chao. ¿Viste? Se tenés que ponerle bueno. Ya, pues, entonces se me pone de nuevo las cosas y me sigue cortando la cabeza. Natalia tiene que dejar de lado su odio y asco con los pescados y seguir adelante. En La Vega no hay excusas para no trabajar. 1, 2, 3 y... Nati, termina el pescadito y me acompañáis porque teníamos una prueba International Corporation. Aquí tu mamita te mandó un mensaje. Vamos a llorar todo el día. Natalia, escúchame bien. Arturo tiene tus zapatillas regalonas. Si tú no ganas la competencia, esta zapatilla la vas a perder. Él tiene la autorización mía para regalársela a quien él estime conveniente. ¿Qué dices? Mis zapatillas. ¿Cuáles? No. ¿Una que tengo yo? No. ¿Ah? Bueno, los vaya como los vaya, la más de empeño. Así que vamos. Las participantes deberán desenrollar las llaves que están dentro del cilindro con agua fría para luego abrir los candados. Una vez que abran todo, tienen que trasladar con la boca estas esponjas hasta los barriles de metal. Quien termine primero, gana. Empezamos con la prueba del tesoro. Va a perder la zapatilla más querida si no gana su prueba. Si no la hace empeño, su hermana se la lleva. No. Y tiene la facultad de regalársela a quien la necesite en La Vega Central. 1, 2, 3. Ay, no puedo correr. Ah. Sí, justamente. Ay, ay, ay. Ay, toma. Mete la mano nomás. Si usted va a ganar, no se preocupe. Ay. El empeño nomás. Ay, no le hace. Al otro. ¿Qué hago? ¿Qué otra? Con la otra mano, para que no se quede. El agua está caliente el agua. Póngale con la orilla. Póngale con la orilla. Ya, la orilla. Saque esa nomás. Vamos, hija. Ahí, vamos a la otra, va. Mira ahí nomás. Vamos. Aquí tengo mi zapatilla más larga. No. Aquí está la zapatilla. Esta estoy a punto de verla. Listo, la Nati por lo menos ya dejó de ser floja. No quiere seguir siendo floja. No. Pónete, pégate en las manos. Dale, ponle nomás. La cosa. Mi hija no la quiere perder la zapatilla. No la quiere perder. Sí, ponle. Ahí está el último, está abajo. Ya, esta no me gusta. ¿Cómo la saco? Mira la palabrilla. Ay, no puedo. Mira la palabrilla. Ya. Ya, ¿viste que lo dije? Que haya vuelta. Papito, ¿cómo te quiero, Benita, linda? Estamos enseñando a trabajar. Mi hija es la más difícil esta, papito, sí. ¡Papito, no lo creo! ¡Papito, termina la prueba! ¡Termina y la hija no pierde! ¡Y el que no lo crea, que venga a meter la mano al agua! ¡Y me cago que estará! ¿Viste que uno se la juega y se cree el cuento? Así que ahora, terminar la pega, un ratito más la vengo a buscar para que haya descansado. ¿Listo? Ya. Fue igual complicado, el agua estaba súper helada y yo no di más.
no podía seguir más. Mis manos como están, me duelen. Pero igual quería ganar, pues. En un momento pensé que no podía, pero son mis zapatillas y tenía que hacerlo nomás, pues. Gané y las logré, pues. Y son mías, pues. ¿Por qué son tan importantes esas zapatillas para ti? Porque yo se las regalé, pues. Hacía muchos años que yo no le compraba un par de zapatillas a ella. ¿Y por qué se las regalaste? ¿Porque se porta bien? ¿Porque estudia? Porque bueno, trabaja. Ahí estaba estudiando. Ya, o sea, se las regalaste porque estaba haciendo algo. Sí. ¿Hoy día? Hoy día no está haciendo nada, así que no le regalo nada. Eso quería saber. No, si ahora eso no le regalo nada. La última tarea de la jornada ya sería limpiar la basura. Con esta bolsita. Yo ahora lo contaré. Esto me lo llevan al basural. Pero espérate, pues si no sé dónde era. Ah, camina nomás. ¿Te acordáis dónde era? ¿Le puedo hacer una pregunta? ¿Dónde está para botar la basura del basurero? ¿Aquí a la vuelta para allá? Sí. ¿A dónde? Allá en administración. Puta, ya, ¿por dónde lo están mandando? Ay, 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 qué pesa. Ayúdame, ahí está. Sale, sale, sale. Sale. Ya. No me vengan a vomitar. ¿Qué pasó en delante? ¿Mm? ¿Dónde le contestaste al caballero? ¿Qué caballero? Ese caballero pesado. Ah, me da lo mismo. Te da lo mismo, te no tenés que haberlo pescado y haberte quedado callado, ¿no? Pues no le contestaste. Con el caballero. Yo estaba a punto de irme y el tío Arturo me. Ya, pues entonces. Y por él imagino. No me fui, pues por mi mamá. ¿Qué tú vas a decir que lo estás diciendo por mi mamá? Por eso no me fui, pues si no me hubiese ido hace rato ya, pues. Eso te digo, pues tú tenés que cambiar por las tuyas, no por que lo que te diga la gente. Si tú quieres cambiar es por el bien tuyo. Que sea un poquito de esfuerzo va a cambiar, pues. Y seguir los consejos, ¿no? Pues no echarte para atrás. No. Hola, hijo. ¿Cómo estás? Bien, pues. Por hoy día termina la jornada. Aquí están las llaves, o sea, las dos juntas. Ya. Mañana a las 4:30. Ya. Ya. Ya, lo veo. Ay, mira a tu padre. El tío Arturo. Chao. ¿Qué le pasó? Qué feo. Yo no voy a dormir con ese cojín, yo voy a dormir con este cojín. ¿Por qué no? Porque sí. Porque quiero ver a ese caballero. ¿Por qué? No, quiero verlo nunca más. ¿Por qué, po? ¿Por qué no? No tiene que haber. No, lo odio, me cae mal. ¿Por qué te cae mal? Porque sí, muy pesado el viejo. Hola, Nati. ¿Cómo estuvo el día? Estuvo bien mojado, ¿eh? Se los cayeron las lágrimas. ¿Te das cuenta? La vida no es lo que tú decís, pues. Pero te quiero aclarar una cosita. La que está participando eres tú. Tú tenés que cocinar. Tú tenés que lavar las cosas. No tu hermana. Nati, una cosa es que yo sea tu taita adoptivo y otra cosa es que te aguantes lo que te han aguantado todos. Mañana te espero temprano. ¿Estamos claras? Sí. ¿Me pongo un mensaje? Sí, ya. Va a hacer una sopa a mi hermanita. Voy a echarle los fideos largos. Los voy a picar. ¿Y qué está haciendo? Pero es que no sabe quién es comer los fideos. No, mejor que los lo hace porque si no. Pero está cortando los fideos. Está chingando el esfuerzo que estoy haciendo. A ver cómo queda la sopa de la noche. ¿Dónde están los fideos? No se le dio un fideo, mira. Se las quedo, déjale. Los cubrió. Sí, tengo bueno. Pero era como que medio sueño con la sopa. Tengo una aquí. Hasta mañana, buenas noches. Como conclusión, ha sido una jornada de shock, de mucha emoción y de mucho contraste, porque imagínate. ¿La habías visto cocinar? No. Ojalá que descanse y que mañana esté en condiciones de levantarse tempranito. Temprano. ¿Ya? ¿Nos juntamos mañana? Nos juntamos mañana. Y vemos qué pasa. Chao, gracias. Nati, despierta. Nati, levántate. Se dormita caleta, no me sueño. Nati comienza con mucho desgano y sueño un nuevo día de trabajo junto a su hermana, quien la vigilará de cerca para que ojalá esta jornada no se vaya y deje todo botado. ¿Cómo está el departamento? Bonito. ¿Lindo? Sí. ¿Cómo está el mensaje? Bonito.
Hoy día tenéis que poner planas y andar a murro. Van a ir a donde la Ari. Se dan derechito, llegan a la calle, doblan y se vuelven para el norte. Y preguntan dónde está la Ari. Que les vaya bien. Hola. Hola. Ella es Jacqueline Cancino, más conocida como la Ari, una verdadera institución dentro de La Vega. Su energía y potencia son valoradas y también temidas. Natalia sabrá de lo intenso del trabajo diario de esta capataz, que no deja detalle al azar. Sus consejos pueden ser cariñosos, pero si es necesario, también francos y duros. Así es la Ari. Aquí yo le voy a decir al tiro la regla. Usted viene a trabajar, usted no me puede fumar ni estar con el celular. Usted tiene que trabajar toda la mañana. Si usted le gustan las condiciones, si no, se va. ¿Entendiste? Va a ir a buscar con el guatón la espinaca. Ahora, en 10 minutos estar acá, porque estamos trazados. Para armar los puestos. Ya tú soy hermana de la Nati, ¿cierto? Sí. Entonces yo te voy a poner a picar zapallo italiano, porque aquí hay harta pega. Sí, pues hay que ponerle, si aquí en La Vega se viene a trabajar. Vamos a cargar aquí. Es que la cajita allá la deja ya recito. Aquí se viene a trabajar, pues si no, vamos a estar aquí. Sí, pues tome, déjela ya, ya. Trabajemos. Claro, dele. Mojadita, aprovechar de bañarse. Estamos muy lento, parece que. Bueno, si le gusta, le gusta, ¿no? Claro, es chuta. ¿Tu hermana cómo es? ¿Buena para la pega o qué onda con ella? ¿Qué pasa? Mi hermana ha trabajado, pero no dura nada. ¿Y por qué? Porque es floja. Sí, pues le gusta levantarse tarde. Ah, no. Nunca hace nada en la vida porque es floja, porque le llega a salir la flojera por la oreja y por los ojos. Sí, por todos lados. No, y si yo trabajo, si no No, nada, si no flojo, trabaja nada, parece. Que no le metan nada tampoco. Claro. Pero no me las pase tan cerca que va a quedar todo. Vamos, hay que ensuciarse aquí. Ya, vamos. Y le da color. No ya. Le da tanto color. Adentro. ¡Ah, no! Toma, esto tiene que llevarla, pues. No, olvides. Claro, si viene a trabajar. No. Venga. Vete adentro. No. Claro, para que aprenda, dele. Vete adentro, no. Aquí, acá. No, olvídelo. Dele, no. Ay, ya. Mira, vete adentro, vos estás tan floja. No, yo no la voy a llevar acá. Ya, pues. Tu hermana va a ir a cambiar aquí. Que le guste la plata y se esfuerce. Yo creo que si le gusta la plata, yo creo que ya ella va a querer cambiar, pues ya va a hacer otra cosa. Ya, pues si la weá pesa, pues. Pesa, ¿no? Yo no la voy a llevar. No, pues. Encima que no me bueno, yo le voy a echar la niña a todos los viejos. No. Sí, ya lo dejo tirado. Iba todo re bien. ¿Qué crees tú que pasó? No le gusta hacer fuerza. Es cómoda. Ya. Creo que no le gusta que la gente le diga cosas. Y... Bueno, si está en La Vega, hay un ambiente de chacota, si no es nada en contra de ella. Al que ven con el buzo de La Vega le dicen cosas. Además que ella sabe que está ahí por floja. Sí. No le va a decir trabajadora, no le van a decir eso. No. Pero viste el rosario de garabatos que tiene. No, sí. ¿Qué pasa ahí? No sé, ¿qué va a ser la vida de ella si no cambia? Pero quiere decir que cuando algo no le guste, los va a mandar a todos al carajo. Claro. Yo me voy. Sí, me voy. No puedo más con esto. Que prefiero irme para mi casa y buscar una pega normal. Que venir a prestarme para acá, para La Vega, la pulenta. ¿Qué venir a prestar? Que sí. Ay, maestra, soy así, tirada choronca con las palabras que tenís. No te podías. Ay, no importa. ¿Y por qué te voy? ¿Por qué te mandaron a buscar un saco? Ya, pero no hablís tanto, que hay cámaras, por favor. ¿Y qué tiene que ir a cámara? ¿Qué es lo que tiene que ir a cámara? ¿Y le estoy prestando ahora? Mira la Karin que te enoja. ¿Qué pasó? Karin, ya, pues déjate andar hueando. ¿Pero por qué querés quitarme a Nati? ¿Por qué te enojaste? Ya, pero no tengo que grabar más social. Nati, no pudiste salir más allá. Baja, vos entonces. Pero tenés que devolverte tú, si vos sois la floja que no querés trabajar, pues, Juan, ¿qué me venía a echar la culpa a mí? Toda la culpa a mi mamá, no sé para qué también me manda, Juan. Si vos tenés que trabajar, pues, si vos sois la hueona más grande. Vos tenés que darle ahora a mi mamá, no a mi mamá, vos. Le comís todo lo que trabaja, pues, le comís todo lo que trabaja, ni trabajáis. Soy una weona floja. No, voy a ir, tienes que volverte. No, si no me voy a ir, quedé helado. Pero la hermana chica diciéndole lo que tiene que hacer. Como que le dice algo y le responde algo con mucha sorna, ¿verdad? Sí. Con mucho veneno. ¿Vivís vos con mi mamá? Como que si eso fuera un problema.
Y la hermana le dice, ¿tú le comís todo lo que trabaja mi mamá? Sí. ¿Y eso es verdad o no? ¿Cómo se revierte esta situación? ¿Hay que darle una lección a la Natalia? Yo creo que deberíamos ir pensando, o mejor dicho, ustedes, ¿qué estrategia van a usar para que la Natalia pare el escándalo? ¿Te fijas? Entonces, ahí dijo, todo esto porque mi mamá me mandó para acá. Yo no la mandé. ¿Quién la mandó? La hermana. La hermana chica. La hermana chica, la... Es la única que ha hecho algo distinto, ¿se dan cuenta? Oye, ¿qué pasó con tu hermana? Se fue, pues dijo que la estaba molestando y tiró todo y se fue. Pero ¿cómo lo va a hacer tan irresponsable? Que me venga a dar explicación ella. Yo la quiero a ella y no a ti. Está bien que tú la queráis, que la amáis, pero es tu hermana. Ella en los trabajos tú no vayas a poder darle explicaciones a todo el mundo, ¿no? Hola, Di. Ah, hola, hola. ¿Cómo estás? Bien. ¿Qué pasó con la niña? La mandé a buscar la espinaca con el guatón. ¿Ya? Y dejó la pega botada, vino aquí, todo, choronga, y está una hora, media hora, está faltando respeto, la otra se sube por el chorro. Y se fue y no vuelve. Ahí la niña me viene a decir que no la cual no, pues ella tiene que dar una explicación. Oye, mira, hay que buscar a tu hermana y conversar con ella. Bien ahí sentado, aterrizado, tú conversa un poco con tu hermana porque la actitud de ella, yo la estoy viendo que es no enfrentar los problemas ni ahora, ni antes, ni después. Si claro. Enfrenta una situación de esto, en la vida no va a enfrentar ninguna situación. Ya, chao, niña. Ya. Ya han pasado algunos minutos y Natalia no aparece. Por este motivo, el padrino Arturo toma la decisión de convocar a Carne Amarga para ver qué hacer e iniciar el operativo de búsqueda de nuestra floja. Hola, Manuel. ¿Cómo está? Bien, bien. ¿Qué pasó con la Natalia? Ayer, la verdad que la vi en una posición totalmente... Primera vez que veo un niño así. O sea, no quería hacer nada, no quería escuchar nada, no quiere obedecer las órdenes. Está... le da lo mismo, se quiere ir a la casa, quiere arrancar de la problemática. Y hoy pasó lo mismo con la Ari. No le gustó el tono de voz de la señora, no le gusta que la dirijan. Entonces también escapa de los problemas, no los enfrenta. No los enfrenta. Así que yo creo que la señora está mal. Y ayer le dije yo, si así es la vida, sigue así, al final va a terminar debajo del puente. Lo que dijo Manuel cuando le señala que una persona que no enfrenta problemas termina debajo de un puente. Sí. Yo no creo que a ti te gustaría ver a tu hija así. No. ¿Te da miedo que ella pueda terminar? Sí. Hay que pensar en algo. Hay que conseguir que ella se motive. Sí. Entonces hay que ir a buscar a la niña. ¿Por qué no le avisáis a los guardias si me ubican a la Nati? Yo ir a buscar. Los guardias. Sería bueno que mañana por último conversáramos con ella. Conversáramos, tomamos una tacita de té. Con ella para aclararle, pero tranquilamente. Sí. ¿Ya? Sí. Vale. Por primera vez hemos visto que interviene una hermana, el padrino, el jefe, la jefa en este caso, y el administrador general de La Vega. Es todo un operativo para que haga algo. Ha visto una niña bajita que tiene como 20 años, que está trabajando la este lo flojo, ¿la has visto? Entonces, estamos ante un problema grave. ¿Cómo estás? Bien. ¿Has visto? Oiga, me mandó don Manuel Caro. Hicimos la búsqueda y encontramos a la señorita en la administración. ¿A ti? ¿Cuál es tu pena? Nati, tú tenías una pena más grande. Y si no botáis esa pena... Porque cuando uno te da cariño, tú das cariño. Ayer en la prueba me demostraste que erais capaz. Y tenías las manos congeladas. ¿Quieres irte al departamento? Ya hoy día voy a descansar. Y mañana te voy a esperar temprano, ¿ya? La Nati sufre mucho. Ella tiene dolores, tiene este, y de repente no tiene quien la escuche. La experiencia me ha dicho que la Nati tiene una pena muy grande, es una pulguita que de repente se revienta y sufre, ya sufre mucho. ¿Quieres irse a la mano? Ya. Vamos, Quito. Mira, la verdad las cosas que Nati
dentro de todos los casos que me ha tocado, es un caso muy especial. Conversé con ella, decidí que se fuera a descansar, porque realmente está muy complicada como ella como persona. Y esperemos que mañana aparezca. Y aquí un mensaje, más que todo, pase lo que pase. Los papás debemos de preocuparlo un poquito más a veces de los hijos. Y se van a dar cuenta porque se lo dijo. ¿Qué pasó, Nelson? Es que yo encuentro que mi hermana es por la culpa. La culpa es de él. ¿De quién? De su papá. ¿Tu mismo papá? Es toda la culpa de él. A ella le faltó eso. ¿Pero por qué tú pudiste superarlo y ella no? A lo mejor ella es más débil que yo. Es que yo no entiendo cómo un papá puede rechazar el cariño de una hija. ¿Ella lo busca? Sí. Es la única que lo busca, ¿no? Sí. Está más que claro, entonces. Voy a hacer fideo. Busco fideo. La comida más fácil que hago. Pero mañana era el último día, así que... a terminar lo que empecé nomás, pues. Sí, ya pasé lo más terrible, que fue los pescados. Al tiempo un mensaje que te mandó mi mamá en Denate cuando estábamos en La Vega. ¿Ya qué dijo? Dice, Karim, dile a mi negra que ya queda poco, que no se rinda, que sea valiente, que no caiga, que yo la quiero levantada. Y dile que le mando mucha fuerza, que yo le tengo mucha fe a mi hija. Ay, mamita, qué linda. Me mandaron mucha fuerza, muchos saludos, que estuvieras bien, tranquilita, que ya queda poco. Ya, sí. Yo sé que ha sido difícil, pero ojalá eso que han llorado acá, que han compartido con nosotros, sirva de ejemplo a muchas familias, porque los temas de convivencia, los temas de vivir juntos o no vivir juntos, se tienen que resolver de la mejor manera. Y cuando una persona, sea la mamá o el papá, hace una nueva familia, eso no obsta que los papás sigan presentes. Ya, nos vemos mañana. Nos vemos mañana. Voy a trabajar duro para irme luego hoy día. Y no voy a pescar a nadie, ni voy a trabajar nomás y voy a terminar lo que empecé nomás. Pues. Me gusta la actitud de ella de haber querido terminar la pega, pero también me hubiera gustado que hubiera hecho de un principio. Pero como no se pudo, esperemos que hoy día le salga todo bien. ¿Último día nadie se enoja? No. Vamos a ver si se cumple eso, porque aquí podemos terminar todos peleados. Porque no sabemos qué va a pasar con la Natalia. El último día, los dos primeros días fueron bien complicados. El segundo, sobre todo ayer, fue... sí, horrible. Horrible. Y esta es la última oportunidad que tiene de trabajar. Reivindicar. Reivindicarse, tomarlo en serio, ¿verdad? Y ganar una loca. Por fin llega la última jornada de trabajo para Natalia. Bueno, de trabajo ha habido poco. Esta flojita es de verdad. Veamos si hoy logra hacer algo para poder quedarse con los 100.000 pesos en juego. Pero lo más importante, que cambie de actitud. ¿Cómo estáis? Bien. ¿Cómo lo hiciste? Bien. ¿Bien? ¿Contenta, señor? ¿Contenta? Sí. ¿Verdad? Sí. Veamos que a dónde nos toca. Estos son los trabajos más duros de La Vega. Con la Hilda. 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 Que te quede. Vega chica, derechito para allá. Ya. ¿Ya? Hilda. Usted no le conteste a nadie, ¿no? Porque estos son más picados a estos. Entonces, ¡ay, los flojos! ¿Ya? Ya. Hoy día tenemos que sacar el día. Sí. ¿Me lo prometí? Sí. ¿Ah? Yo voy a avanzar por ti. Vamos. Ya. 10-4. Ya. ¿Le tienen fe a la Natalia o no? Sí. Usted está tan confundida. ¿Qué pachón? No sé. Ahí la voy a ver qué es lo que va a hacer. Me tiene en el suelo. Pregunta con la Hilda. La Vega chica, vaya. ¿Me va a seguir derecho? Pregunta. Hola, después de una pregunta, ¿saben dónde queda el local de la Génesis? La Vega chica. La Vega chica. La Vega. Gracias. Hola, ahí
Hola. Ella es Hilda Martel, dueña del restaurante Génesis, donde la vorágine del trabajo se centra en los horarios punta del hambre beguino. Natalia tiene que lograr entrar en esta carrera por solucionar los vacíos en los estómagos de los trabajadores del mercado y donde esta capataz la dirigirá para cumplir con esta importante labor. Hilda le sacará el trote a nuestra floja. ¿Usted es la niña que viene aquí a probar? Sí. ¿A trabajar? A ver cómo se hacen las cosas. ¿Alguna vez ha trabajado? Sí. Porque sí. Aquí hay mucho trabajo, ¿ah? Sí. Y aquí no hay que usted va a estar parado un rato, no, o yo le voy a estar diciendo las cosas. Aquí se viene a trabajar. Sí. Si yo le veo en algún momento que usted no hace bien las cosas, yo la voy a retar. Ya. Por eso yo le estoy hablando bien claro ahora cómo son las cosas. Ya. Ella es Magali, ella es la niña que hace también temprano, Rosita, que ya. Ahora vamos a empezar sacando las envases. ¡Cuidado! Esto no se hace, ¿sí? No, oye, se perdió ahí, se hace. Ya. Así que el solución es la antigua. Mucha, muy poca fuerza. Además, tiene mala suerte. Justo hoy día empezó con mucho ánimo. Iba bien, pues. Y se las cantaron claritas. Ya. Quiero saltarme este trago amargo rápido. Veamos cómo sigue. Mire. Ay, me corté el pelo. Así se trabaja. Para ganarse todas las monedas que se trabaja. Usted tiene que empujarlo de abajo. Hágalo lo mismo con el de allá. Se le va a caer otra botella. Mira, tómate con la escoba todo. Todo local, rapidito, rapidito, lo más rápido que puedas. A ver, presta. Así mira qué hace. Ahí. Ah, todo. Magali, llévale para que vaya, ella va a ir a la abertura para allá contigo. Mira, a la cocina me va a ayudar a cortar la gallina. ¿La qué? La gallina. Ya. ¿Nunca has visto, no sabes qué es una gallina? Ah, sí, pero nunca. Me salieron los cuchillos. Kelly, alístame una gallina más para que corten dos. Mira, pero mírala bien. Dale el lado para que te explique cómo lo hace. No le tenga miedo. Ya. Termínala tú esa y ahí ya lo voy a hacer partir otra. Me da miedo el cuchillo, no sé cómo tomarlo, muy grande. Ya. Pero es que son cuchillos de... Pero estos son los cuchillos de los cocineros. Ay, ya. ¿Cómo? ¿Más fuerte? No, tú tienes que golpear la gallina, golpearla. Ay, no puedo. No tenga miedo, que no te va a cortar. La gallina está muerta, ¿cómo no vaya a tener miedo? No, la gallina no, el cuchillo. Tira, tira, tira fuerte, fuerte. Fuerte, más fuerte. Ay, no, está muy dura esa parte. Fuerte, tírala. No, la está destruyendo así, mira. Pero tu mano, cuidado con tu mano. Ahí. Nada, pero si a usted no le duele, la gallina está muerta, mi amor. No puedo. No, es que tienes que poder. No. Yo sé que vaya a poder. Mira. Usted no tendría que estar haciendo eso si usted decidiera, ¿sabes qué, chiquillos? Voy a trabajar, voy a ayudar a mi mamá, voy a tratar de salir adelante. Mírame. Y ya está. Con fuerza, con fuerza. Ahí. Ahora sí, ¿viste? ¿Viste que no pasó nada? Ahí. ¿Viste que lo hiciste bien? Ya. Es todo voluntad tuya, ¿no? Ya, se concentró, hizo un par de cositas bien. Harto tolerante la jefa, ¿eh? Está poniendo pollos en una olla. Honestamente, ¿cuándo fue la última vez que la Natalia cocinó algo en tu casa? Uf. ¿Pero ocurrió? Bueno, ella se cocina de repente sola, porque pasa todo el día sola. ¿Pero arroz y fideo? Arroz y fideo, ella no hace... Pollo. ¿Tú habías trabajado otra vez? Sí. ¿En qué trabajaba? Aseo. Te voy a enseñar, lo único que tú tienes que ponerle es amor y entusiasmo. Va a preparar el pollo al verjado. Ya. Échale sin miedo. Le echamos zanahoria porque con la zanahoria se le da el color. Tú sabes que cuando yo entré aquí yo no sabía hacer nada. Yo entré fregando la loza. Y aquí ya voy a tener 2 años y sé cocinar todo. Mami, vamos a hacer ahora la papa, el puré. ¿Cuáles serían tus sueños, mami? ¿Sueño de porque qué? Uno siempre tiene sueños de hacerse profesional. ¿Sueños? ¿Tú no sabes? Sí. Para el futuro. ¿Cuáles son tus sueños? Trabajar en esto por gastronomía. ¿Te gusta trabajar en esto? Sí. Primera vez
escucho que ella quiere hacer algo en gastronomía. ¿Gastronomía? ¿Habían escuchado eso usted? No. ¿Pero cómo? Es que la Nati hay muchas cosas que ella no las dice, ella se las guarda. ¿Sabes? Y ahorita necesito que me frían dos pescados y me arme con papita mayo y arroz. Al tiro. Venga, le voy a mostrar cómo lo voy a hacer. No, yo me voy. Venga, pues, mi niña. Pescado. ¿Qué le pasa? No, me gusta el pescado. Ordenando. No es que le gusta, lo estoy ordenando para que lo haga. Y está con guantes, no le va a hacer nada el pescado está muerto. Son dos pescados que tiene que agarrar, dos presas. Otra más. Esto de acá usted tiene que revolverlo y échelo un poquito a cada uno. Al otro lado igual, pero poquito nomás, no tanto. Ya, ahora traigo los dos pescados para acá. Ya, vamos para allá. Vaya a agarrar el pescado ahí, ahí, y la tenéis que sobar así. ¿Me entiendes? Ya, échale el aceite. Cuidado, sin... No, no lo tiréis muy alto, te podéis quemar. Ya me pongo, me voy, termino este y me voy. ¿Qué pasa, jefa? ¿No le gusta agarrar el pescado a la niña? No, parece que no le gusta, pero aquí la vamos a enseñar. Vaya a agarrar allá y le voy a poner toda ensalada acá, de todos los tipos de bocores. El pescado se te va a quemar si sigues así, ¿ah? ¿Eh? Y el tomate al medio, ya no importa, al medio. Jefa, me están pidiendo el plato rápido, lo necesito, porfa. ¿Qué le pasa? ¿Está nerviosa? ¿Está enojada? ¿No le gusta? No, pues no me gusta el pescado, ¿sí saben? Míralo luego para irme nomás. Ese es un berrinche. Siempre, cuando algo se sale de su control, contesta mal. Sí. ¡El pescado, porfa! Ya, para la niña, ¡dámalo ahí! Pásale el pescado a la niña que está afuera, que están de apurado. Ya, ya, toma, toma, me voy. Ya. ¿Qué pasó? Nada. ¿Qué te pasó? Nada. Ya, ¿por qué te va ahí? Se va. Sí, sí. Gracias. ¿Fueron dos pescados nomás? No, fueron dos pescados. No, ¿qué te pasó? Quiero vomitar. Quiero ir al baño. ¿Quiere vomitar? ¿Le da alergia? Dice que se va. ¿Se va? Dios mío, no, si a una floja no la sacan ni cagando. ¿Pero qué te pasó? No, pues si quiero vomitar. Pero aguántate, aguántate, pasa. Y ahora me voy, bueno. ¿Por qué te enojaste? No, que va, mijita. Trabaje con ese medio cuerpo, joven, linda, floja todavía. No hiciste nada ahí adentro, nada. Porque te mandaron a freír dos pescados, ¿te enojáis? Yo no te podía. ¡Ay, que no! No te podía. Pero si ya te viniste para acá, anda y le decís que era, si el olor ya era. No te sirvió de ni una hueá, no voy a seguir cambiando. Una floja no cambia nunca. Estoy siendo floja toda la vida, como siempre. Que se quería ir porque no quería volver, sacó la polera, la dejó ahí adentro. ¿Se va? A ti no sé para quién viste esta wea si vaya a empezar con problemas, con puros problemas, estás haciendo pasar. Que todos pasen vergüenza, no soy la única que está pasando vergüenza aquí. Por eso me voy. Qué horror. Ay, qué vergüenza. No, pero qué vergüenza si el problema es de ella, o sea. ¿Pero qué van a hacer ustedes dos? Que son los referentes que tienen. Que estudie. Que estudie. O trabaje. Que estudie o trabaje, ya. Y si no hace ni lo uno ni lo otro. No sé qué van a hacer ahí, porque yo no puedo. Más con ella, pues, ¿qué voy a hacer? Si ella ya va a cumplir 20 años, ella va a tener que buscar su camino. Después de pensarlo, Natalia recapacita y decide volver en busca de una nueva oportunidad. ¿Se la darán? En La Vega las cosas no son tan fáciles como nuestra floja piensa. Quiero volver porque quiero terminar lo que empecé. Pues. Sí. Ya, pero no griten cosas, por favor. Que... ¡Te enojáis! No me hables guapo. De verdad que no quiero faltarle el respeto, señora. No quiero faltarle el respeto. A ver, ¿qué le pasó a usted? No, volví, disculpas, que me sentía muy mal. Quise ir corriendo porque no quise vomitar aquí mismo. Pero usted sabe que yo a nadie le doy oportunidad para que vengan a hacer eso, porque esto es una pega. Ah, sí, sí, sí. Mira, ahora ya sé que la cocina filo. Entonces te voy a poner a garzonear y atender, a ver qué tal lo haces. Te voy a dar una oportunidad, no la hago con nadie, te digo al tiro, porque todos empezamos de abajo, entonces tienes que hacer algo, pero hazlo bien. Es la última oportunidad que yo te voy a dar, ¿estamos? Mira, aquí vaya a estar. Natalia, por acá está Natalita, venga, está rico los almuerzos. Ya. Lo hace pasar, lo atiende, y tú me dices que cómo lo vas a despachar, va incluida una sopina más una ensaladita de cortesía. ¿Ya, mi amor? Ya. Más fuerte, barato, más fuerte. Barato, todo barato. Más fuerte, así ve. Caballero, por acá estoy.
¿Va a almorzar? Es la hora del movimiento y necesito que me llenen el local. Ya. Que atiendan bien y que los clientes vayan. Quiero almorzar rica comida por aquí. Fuerte, fuerte, que no te estoy escuchando. Fuerte. Ah, no quiero gritar. Tengo sopita y chorizo. No te escucho, no te escucho. Quiero pasar a almorzar rica comida baratito. Hay estas cositas. Ay, ay, ay. Casi le susurra el menú a la gente, pero... Ay. Hola, mi reina, ¿quiere almorzar? La niña la atiende. Hola. Ayer no fuiste a trabajar conmigo, ¿tú? Sí. ¿Y por qué dejaste la vega botada? Pero dame la cara como mujer, así como... Si tú soy una dama, dame la cara, dime. Señora, no me gustó el trabajo, ¿me puede dar otro trabajo? Yo te lo hubiera dado, porque tú soy más joven que yo y tú tenés más oportunidad que yo, pero eso no se hace. O tú tenés que tener bien puesto los ovarios y ser digna de mujer. Y decir, ¿sabe, señora? No me gustó el trabajo, ¿me puede dar otro? Yo te lo hubiera dado encantado. Con palabras se entiende la gente. No, igual disculpe. No, es que eso ya no vale, o sea, en el momento. ¿Qué le pasó? Trabajar conmigo y no le gustó el trabajo. ¿En cocina igual? No, verdurería. Allá. ¿Qué te pasó, Natalia? No, los viejos empezaron a gritar muchas cuestiones, entonces no. Ya, pero no me hagan acordarme, por favor, que... Ya, no, ya, ya era. Chao, no me agradezco. Sigue trabajando nomás, ya. Ay, ¿ya pónganse a trabajar? Sí. No, pues aquí nomás sigue trabajando lo que está ahí. Ya era, la hora ya pasó. Chao, los vemos. Chao, Natalia. Chao. Que te vaya bien. Chao, despídete como mujer. Oíste, que te vaya bien, ¿oíste? Me da lo mismo lo que dijo porque llegué, la miré y me fui. Y eso, así que me da lo mismo lo que opine ella. Yo creo que te pones más dura, Pati. Bien dura. Esto no va a terminar bien si no hace algo drástico. 1, 2, 3 y... Hola. Hola, mi amor. Hola, mi bebé. ¿Cómo estáis? Bien. ¿Cómo te portas? A ver, más o menos. Empezó bien. De ahí, más o menos, y de ahí con el pescado quedó la escoba. Ahora lo puse a llamar gente, no me ha llamado mucha gente, pero ahora ya estamos en el término de la jornada. Ya por ahora, pues, Nati, terminamos la jornada. Mañana estamos a hacer la evaluación y ahí vamos a ver. Ya pues, se va a descansar y veremos qué pasa. ¿Ya? La relación con mi padrino fue buena onda. Yo creo que él fue como fundamental aquí para mí. Porque sí, porque lo entendimos bien. Me contó cosas que a lo mejor nunca había escuchado en la vida y entonces como que eso más me afectaba. Pero estoy agradecida de él porque fue un buen padrino. El padrino es el papá de repuesto. Sí. O sea, apareció el papá y con él se entendió. Sí. Mañana va a haber muchas emociones en esto que llamamos la ceremonia de evaluación. Yo de verdad quiero pedirles, por favor, que no se dejen llevar por el angelito que se ve. Piensen en ustedes. Y si quiere vivir contigo, bueno, que acepte reglas y condiciones. Sí. ¿Quién paga la casa? Yo. ¿Quién se saca la mugre todos los días? Yo. Reclama lo tuyo. De verdad. Nos juntamos mañana. Con todas las ganas. Ya, con todas las ganas. ¿Lo damos vuelta? Lo damos vuelta. Doctor. Natalia logró llegar hasta la gran ceremonia final de esta experiencia, pero aún queda lo más importante. En los próximos minutos, sus capataces la evaluarán y decidirán si se merece ganar todo el dinero por jornada o nada. Además, se enfrentará a las exigencias de sus hermanas y su madre para que asuma compromisos de aquí en adelante. Ahora comienza la ceremonia de evaluación de Natalia en La Vega. ¿Cómo están todos? Muy buenas noches. Sean bienvenidos a la ceremonia final o de evaluación en La Vega, en este nuevo capítulo que ha tenido como protagonista a Natalia. ¿Cómo estás, Natalia? Bien. Está con nosotros Arturo Guerrero, el padrino de La Vega. Arturo, querido, ¿cómo estás? Muy bien. Está tu hermana Karin, tu mamá Patty y tu hermana mayor Nielsen. Los jefes de esta semana, nuestro querido amigo René,
Ari, y también está con nosotros Hilda. Para todos ustedes por estar acá, un millón de gracias y ojalá que seamos todos justos y aprendamos más de una lección, cuál es la idea del programa, ¿no? Natalia, esta fue para ti una semana bastante distinta, pero tú le habías prometido a tu mamá ser respetuosa, trabajar y cumplir lo que le habías prometido. ¿Qué pasó? ¿Se te olvidó? No, se me olvidó. Lo que más pensé era en eso, pero no pude, me ganó. ¿Pero no cumpliste nada de lo que le prometiste a tu mamá? No. ¿Te arrepientes de haber venido? Sí. ¿Por qué? Porque no pensé que era así esto, pues pensé que era de otra forma, yo creo. ¿Como el mall, por ejemplo? No, pero nunca tan parecido. ¿Cuál era tu idea? No sé, yo pensé que era más como más tranquila la vega, que nunca te iban a gritar cosas que no me gustaron, me lo tomé al tiro a un pecho. Tú eres la floja que vino a la vega y te van a decir floja. La vega es así. Sí. Ahora, yo quiero explicarle a nuestros televidentes que tú te ves mucho más jovencita de lo que eres. Vas a cumplir 20 años. Y te ves como de 14. Sí. Y tu hermana menor se ve más grande y es más grande que tú. Sí. Es más, tu hermana jugó un rol maravilloso en este episodio porque vino en tu rescate, vino a apoyarte. ¿Qué sentiste cuando apareció Karen? No sé lo que sentí, nunca imaginé que iba a venir. Ustedes tienen una relación muy extraña, ustedes dos. Ha sido siempre tenso esto, ¿por qué hay una tensión entre ustedes? No sé. Pero viniste a ayudarla. Porque yo quiero que ella surja. Estaba detrás tuyo tu hermana, con la que tienes un conflicto. Y siempre te dio el consejo en la dirección correcta. Y es tu hermana menor. Te sientes tú la hermana menor en el fondo, ¿no? Sí. Bueno, esta va a ser una noche bien especial. Va a tener emociones distintas porque aquí hay un grupo familiar al que le hemos aprendido a tener mucho cariño. Y hay una serie de pérdidas, de rupturas, como en muchos hogares chilenos con la ausencia de la figura paterna. Y donde esa ausencia va dejando huellas. Y esa es una de las tantas explicaciones que hemos encontrado a tu conducta. Una conducta rebelde, contestataria, pero que está pidiendo auxilio. Y esta noche lo vamos a descubrir. Natalia, ten la bondad de tomar ubicación para recibir la evaluación de tus jefes. Voy a invitar en primer término a René para que haga entonces su comentario acerca del trabajo de Natalia. Gracias, Leo. Mira, evaluarte respecto al trabajo, yo encuentro que es de muy mala educación, no sé, o llegar, por ejemplo, a un lugar y hacer arcadas, como hiciste con los pescados. Yo entiendo que tengas de asco y todo el tema, pero el tema de respeto, ¿me entiendes? ¿Qué pasa, Natalia? ¿Por qué esa cara? Por favor, necesito que se cambie. Ay, ya. No puedo hacer esto si no sé. Cuando te expliquen algo, toma atención. Yo siempre te explicaba una y otra vez y tú no... Nunca te enfocaste realmente en lo laboral, ¿me entiendes? Te fuiste, luego volviste, ¿no es cierto? Y tu actitud es la misma. Y creo que, no sé, no lo valoraste. Ahora, Natalia, ¿tienes algún comentario respecto a lo que te dijo René? Sí, igual gracias y todo, pero... Yo creo que igual, aunque no me gustaran los pescados, igual hice el mínimo esfuerzo. Pero está bien. Mi gracia igual justo. Bueno, te agradecería que le entregaras al sobre Arturo, por favor, René. En tu segundo día de trabajo, yo diría que fue tremendamente complicado. Ari, por favor, ten la bondad. Primero que nada, me tenés que mirar a la cara, porque ¿qué trabajaste? Nada, con suerte la vi. ¿Pero por qué? Porque no me incomodó usted ni nada, solamente me incomodó lo que me gritaron afuera. Pero una mujer, cuando quiere trabajar, trabaja en cualquier cosa. Yo me crié sin mis papás. Yo a los 13 años tuve guagua. ¿Y qué crees, que estoy arrepentida porque mis papás eran alcohólicos? Porque yo andaba en la calle. ¿Tú crees que alguna vez tuve tranca? Todo lo contrario, me siento orgullosa porque fui más grande en medio de mi casa y haber sido forzada. Ahora, si te fuiste, ¿por qué no me diste a dar una explicación? Lo más sencillo, si uno tiene que ser humilde en la vida. ¿Ah? La humildad la vaya a conseguir con la humildad en todos lados. No haciéndote la víctima, ni la bonita, ni la regia, porque no tenés nada de regia. Yo te lo digo en tu cara. Y no soy ni la Cecilia Bolocco, porque soy tenía Rusia, no.
tenéis que salir adelante, trabajar, ser esforzada. Y me gustaría decir unas palabras a la mamá. Usted tiene la culpa, señora, que sea así. Que a los hijos se enseñan de chiquitito. Si usted le hubiera enseñado hoy a hacer esto, 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 no estaría así ella haciendo el papelón, porque en estos momentos va a hacer papelón con toda la gente. Enseñándolo con amor y cariño, va a ser grande ella. Eso no va. Tu réplica, Natalia. ¿Quieres decir algo? ¿Segura? ¿Quiere decir que aceptas todo lo que te dijo Ari? Sí. Ari, muchas gracias. Hilda, por favor, ten la bondad. Hola, Natalia. Al principio te mandaste a la embarrada. Ahora vamos a empezar sacando las envases. ¡Cuidado! ¿Te das cuenta? Esto no se hace así. No, yo hice, pero yo ahí se hasta. Ya. Mucha, muy poca fuerza, muy poca fuerza. Lo que te faltó a ti es preguntar. En preguntar no hay engaño. Lo otro, cuando entraste a la cocina y saliste arrancando por el pescado, date cuenta que es una pega. Si un cliente hubiera pasado y te hubiera visto lo que hiciste, estuvo terrible malo. Te faltó ponerle empeño. Eres chica, todavía estás a tiempo de aprender. Y si tú quieres, vas a salir adelante. ¿Tienes derecho a decir algo? Nada, que me sentí cómoda en su trabajo, buenas compañeras y la pasé bien. Y gracias igual. Hilda, muchas gracias. Por favor, el sobre para Arturo. Arturo, tu turno. Cuando la Nati llega, cuando hace la competencia y lucha por su zapatilla, ella se la jugó. Para mí personalmente, que soy tu padrino, tú no eres floja. Yo hoy día meto las manos al juego por la Nati. Ella es la rebelde sin causa, es la niña del medio. Es la que cuando usted parte a trabajar, ella se queda sola. Ella quería que alguien la retara y no tenía quien la retara. Y la única defensa que tenía la Nati era rebelarse. Y ella podría estar en la droga. Le entregaba un poquito de cariño y la Nati entendió. Y tu mamita, yo no la culpo de nada. Ella lo único que trataba es de que no faltara nada en la casa, pero tú lo que requerías es que alguien te abrazara y te dijera, sí, soy capaz. Trata de cambiar tu actitud y vaya a ver lo que hay que hacer. Vamos a recordar que ya tienes 100.000 pesos por haber venido a trabajar con nosotros. Primera jornada de trabajo. Nada. Segundo día. Ari. No hay nada. Último día. Hilda. Nada. Esto es inédito. Es primera vez que un protagonista lleva 0 pesos en los días trabajados. Tiene 100.000 pesos. Muchas gracias, Arturo. Quiero invitar a tu hermana menor para que se enfrente cara a cara contigo. Háblale. Que cambie, que aprenda a subir, que no vaya a estar sola, porque yo te voy a ayudar, yo voy a estar siempre contigo, no te voy a dejar nunca sola. Nati, ¿quieres decirle algo a tu hermana? Sí, que gracias por el apoyo, nunca lo pensé. Si quieres, puedes volver a tu puesto. Nilsen. Encuentro súper justo que en esto quede mal mi mamá, porque tú no eres la única que ha estado sola con mi mamá. Hemos sido tres. Yo no tuve una hermana que me apañara, que me dijera, hermana, oye, hermana, ¿sabes qué lucha? Yo sí lo hice contigo muchas veces y estábamos solas, sin papá. Las tres no hemos tenido papá. Ese dolor que te dejó mi papá, tenés que tratarlo y sacarlo y olvidarlo. Te amo y quiero que salgáis adelante.
que si hay alguien en la vida, y eso. ¿Quieres decirle algo a tu hermana mayor? Sí, que igual la amo y que voy a cambiar. Danielson, muchísimas gracias. Voy a invitar a Patricia. La dejamos para el final. Una jefa de hogar con 3 hijas. Y de 3, una le falló. Nadie es perfecto. Yo creo que tu madre se merece más de un reconocimiento. Pati, fuerte y claro. Mira, hija, yo lo único que te pido de corazón, que si tú no querías trabajar, que estudies y que te trates. A mí aquí no me interesa la plata. Lo que me interesa es que tú cambies. Toda la vida he trabajado, nunca he dejado de trabajar. Entonces, yo creo que tú seas igual que a mí. Yo nunca te he dado mal ejemplo. Si yo no he estado contigo, es porque yo tengo que trabajar. Porque si yo no trabajo, nosotros no comimos. Entonces, eso es lo que yo te pido. Que tú no andes en la boca de la gente, que te digan que soy floja, que soy aquí. No, hija, tú tienes que ser fuerte, luchadora. Sí, mamita. Yo sé el sacrificio que usted hace día a día, porque yo la veo. Así que yo ahora me voy a comprometer a trabajar y ayudarla. No te vayas. Voy a invitar a ambas hermanas para que nos acompañen. Para que nos quede a todos claro. Ponte por acá, por favor. No, tú estás de hermano. El compromiso, si lo escuché todo bien, es... Te puedes quedar en la casa, siempre y cuando estudies y o además trabajes. Cambiar tu conducta. Nosotros vamos a ir a verte en un tiempo de 1 mes, más o menos. Y si te encontramos trabajando, estudiando, ayudando en tu casa y haciéndote un buen tratamiento psicológico, que tú dices que en el consultorio lo tienes y gratis, ¿verdad? Sí. Te vamos a entregar una cantidad de dinero que son, aquí los tengo, 100.000 pesos más. Solo si estás cumpliendo con todos los compromisos que hiciste esta noche. ¿Te parece? Y ahora quiero que se vayan a su casa, sin rencores, como familia, y en el rol que han asumido. Yo de verdad voy a insistir. A veces una primera visión tiende a culpar a alguien. Pero acá hay una jefa de hogar que sacó adelante a 3 hijas. Con 2 tuvo mucho éxito. Y con la tercera requerimos de ayuda. Vamos a ver en qué termina toda esta historia. Buenas noches. Acá hay. Hola. Hola. Ah, no me había conocido. No. Y cuénteme, ¿la Natalia está o no? Porque nos dijo que estaba trabajando vendiendo productos de belleza. Sí, pero no sé, no me ha dicho nada. No. Pero me voy a ir a verla atrás. Vamos, pues. Ya. Porque si está con llave. No está. Ah, está con candado, de hecho. ¿Pati? Sí. Oye, la Nati. Salió. ¿Dónde está? En la Florida, la Nati. Fue a ver a la Karin, que la Karin se enferma. No, bien, llegamos ya a la comuna de la Florida para chequear en la casa de la hermana de Natalia si es que realmente es verdad lo que nos contaron en el domicilio de nuestra participante. Hola, ¿cómo estáis? Bien, ¿y usted? Gusto verte, mijita. ¡Ajá! Ahí está la... Hasta que te pillé, Natalia. ¿Cómo estás, chiquitita? Bien. ¿Te cumplió con los compromisos que hizo con su mamá? Sí. ¿En serio? O sea, por mientras, porque quiero entrar a trabajar con mi mamá, pero tiene que... la otra semana. Ya, pero ¿estás trabajando? Sí, pues ando con mi cartera, por cierto. O sea, eso es una revista, pues ya tengo que esperar el otro pedido. Ah, ¿tienes catálogo? Sí, pues, aquí anoto todo. Hagamos una cosa. ¿Qué me recomiendas para una mujer estupenda, joven, guapa, elegante? Bueno, que a mí me gusta, a la mujer le gustan los perfumes. Ya. Ese. Ya. Que viene, este viene una pintura de uñas, esto es para el ojo y este es perfume que yo me compré. Oye, pero me dijeron que tu hermanita era tu jefa. Sí. ¿En serio? ¿En serio? Sí. O sea, tú das fe que está trabajando. Sí, igual, en la primera campaña igual vendía. Entonces a mí me queda claro que estás trabajando. Tengo que entregarte porque cumpliste 2, 4, 6, 8, 9, 10, 100.000 pesos. ¿Y los estudios? El colegio que yo estaba me estafó porque se supone que yo fui y pasé primero medio. Y salía que estaba en quinto básico. Pues. Ya, entonces no te estafaron. Sí, me estafaron. Pues. ¿Por qué? Porque estaba en primero medio, pues, y ahora volví a quinto básico. Pues.